ellos sienten que están haciendo su casa, su casa. Espero que mis hijos crezcan y tengan una vivienda digna y bueno, y que sean felices, que es lo más importante. Un barrio re lindo porque al conocernos todo, empezar desde cero acá en el terreno, conocernos todo, yo pienso que va a ser, o sea, un barrio como único. Es mi patria chica, con su gente bien alegre. Al viento su rostro brilla, con esperanza sus sueños crecen. Al viento su rostro brilla, con esperanza sus sueños crecen. La la la, la ira la, qué linda es mi tierra. La la la, la ira la, lo invito a que venga. Iniciamos un nuevo programa de Mirada Profunda desde Asencam. Nuevamente visitamos la localidad para conocer cómo continúa la construcción de viviendas de Cáritas. Soy ingeniero en construcciones y soy el representante técnico y técnico en la obra de las 20 viviendas de Cáritas que está ejecutando en la ciudad de Asencam. El proyecto se comenzó allá alrededor del 2010 a gestionar. Tuvimos suerte de poder entrar en la sexta etapa de los planes de Cáritas de viviendas que nos tocó 20 viviendas y nosotros hizo físicamente el 24 de junio un año que comenzamos a trabajar. Si vieron los papeles un poquito antes, físicamente un año hace que estamos trabajando. Fue un paso muy grande que tuvieron que dar ellos porque son gente común, sencilla, de pueblo, que cada uno hacía sus actividades y de golpe se encontraron con una situación de poder cumplir algo tan importante como y trascendente como es conseguir una vivienda, algo que no se le venía dando por un montón de circunstancias, y encontrarse en esa situación y encima ser participante de un proyecto de autoconstrucción es algo que golpea por ahí a la persona. Empezaron con muchos miedos, con muchas dudas. Nosotros en el equipo interdisciplinario que se forma para coordinar estos trabajos fuimos haciendo el camino, ayudándolos, haciendo charlas con ellos, empezando a hacer tareas que fueron asistidas por gente con conocimientos de albañilería al principio, y se empezó, yo diría que con mucha cautela, con un poquito de miedo, y a medida que se fue avanzando en el tiempo vieron, principalmente nosotros acá tenemos la situación de tener muchas mujeres dentro del grupo, porque se da la situación de que el varón de la familia o está trabajando o en algunos casos no está. Entonces, la duda de muchas mujeres de que si podían llegar a cumplir con todo esto. Se ha visto a lo largo del año, incluso ya se viene viendo desde otros proyectos, de que la mujer se integra perfectamente y dentro de sus posibilidades trabaja a la par de los hombres y haciendo tareas perfectamente correctas y compatibles con los que se desarrollan dentro de la obra. La mayor sensación de gratitud o de bienestar es poder conseguir una casa y que la estén haciendo con sus propias manos es un valor agregado muy importante. Acá, como cualquier persona que le toque estar dentro de un grupo de, y aquí estamos hablando de 20 personas desconocidas, de distintas con una misma realidad, pero de distintos lugares. Empezó con algunas, digamos, desavenencias, falta de entendimiento, pero que nosotros hemos ido logrando a lo largo de este año ir haciendo de que se vayan superando, y como hoy se aprecia en la obra, no solamente hay una fluidez tanto en la tarea, sino en el compartir, en su día a día, que a uno, particularmente a nosotros, al equipo, nos llena mucho de alegría porque no solamente evolucionan en sus capacidades, sino que también en su interacción entre ellos. Y acá, por el sistema que se eligió, hoy nadie sabe cuál es su casa. Estamos trabajando en 20 casas que en los últimos meses se van a sortear y saben cada uno recién quién va a tener cada casa.
hoy por hoy están trabajando para todos, que eso también es da un sentido de pertenencia o de colectividad que hace de que todo sume y todo vaya para adelante. Tengo tres hijos, Ángel, Renzo y Naiken. Están estudiando en el secundario los dos nenes y la nena en primaria. La verdad que siempre dije, bueno, voy a alquilar hasta que los chicos sean grandes, bueno, los chicos se van a ir y yo voy a seguir alquilando. Nunca me imaginé, o sea, algo como esto. Menos, o sea, tener que hacerla yo, o sea, no hacerla yo, colaborar. Sí. ¿Cómo llegaste a este proyecto? Estuve anotándome en cada plan que había de vivienda, IAPB, Cáritas, todo, y bueno, gracias a Dios, Cáritas me llamó, me dijeron, Vanina, saliste, y bueno, gracias a Dios voy a tener mi casa. Trabajamos todos juntos, o sea, nos vamos cambiando, o sea, de grupos, trabajamos, nos toca sobre todo variado el trabajo, y está bueno porque nos conocemos todos, sabemos cómo tratarnos o qué hacer, ya ahora a esta altura ya nos manejamos bastante bien con el trabajo. Cuando era chica, o sea, ayudaba a mi mamá, o sea, que construía cosas, pero bueno, después era de chica, después crecí, bueno, yo dije, bueno, nunca más voy a hacer esto. Y bueno, ahora de grande como que, viste, es como otra experiencia nueva otra vez. Cuando vos sabés que es tuyo, o sea, le ponés más ganas y estás más sobre esto, te levantás ya con más ganas de venir, no es como una obligación o vos tengo que, sino que te levantás, o sea, pero con todas las pilas para venir y sobre todo el día antes te dicen, bueno, mañana vamos a hacer esto. Ya vos ves que es un adelanto, que se va avanzando, es lindo esto, la verdad es hermoso. Al conocernos todo, empezar desde cero acá en el terreno, conocernos todo, yo pienso que va a ser, o sea, un barrio como único. Tengo cuatro hijos y soy de acá y estoy alquilando. Mi marido trabaja. Sí, cuando él puede, por ahí los sábados, él viene. Empezaba a venir el sábado, vino él. Chiquita cumplió un año, hace una semana más o menos atrás, y la mayor tiene 11 años. Y me siento contenta, alegre, porque nunca pensé que yo iba a tener que construir mi propia vivienda, donde van a vivir mis hijos. Y esto, no sé, significa mucho para mí, porque, claro, es mi vivienda, donde van a estar mis hijos, en el futuro, digamos. Y también con entusiasmo porque estamos trabajando con la gente que van a ser nuestros vecinos en el día de mañana. Podemos llegar a tener una buena amistad. Yo tengo tres nenas. La más grande cumple 10 ahora, el 30, y la más chiquita tiene 2 años. ¿Cómo encontraste vos este proyecto? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, yo me venía anotando en Cáritas de la parroquia hacía 4 años. Y bueno, esperaba. Y bueno, ya último me había delusionado porque al no tener noticia, pero al último me dijeron, salieron las casitas. Bueno, una alegría enorme. Ajá. Así que... ¿Cómo vivís esto de construir tu propia casa? Y ser bueno, protagonista de esto. Sí, me siento feliz en mi caso porque la trabajo yo. No, feliz, porque es tu propia vivienda. O sea, para mí es todo, porque yo vivo con mi suegro desde hace 11 años. Así que para mí estoy feliz. Y no solo construís tu casa, sino la casa de tus vecinos. Sí, o sea, nosotros trabajamos unos para todos, digamos. Y todos para uno, porque somos 20. Yo, en mi caso, espero que sigamos adelante, que se sigan construyendo más casitas como nos dieron a nosotros para otra familia. Cuando mi pueblo sabe que estamos todos unidos, no hay nada que nos detenga por nuestra historia, por nuestros hijos. Defender a nuestra patria, la patria chica, la de Entre Ríos. Defender a nuestra patria, la patria chica, la de Entre Ríos. La 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 y la irará, qué linda es mi tierra. La 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 y la irará, lo invito a que venga. Corralón Oro Verde
amplió el horario de atención para su mayor comodidad, de lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábados de 8 a 12:30. Te esperamos en horario corrido en Avenida Intendente del Castillo 395. Pinturerías Silcolor, hogar, obra, automotor, industria. Casa Central Diamante, Tratado del Pilar y Belgrano, sucursales en Aldea Valle María, Avenida Los Fresnos 53, en Crespo, Estrada y Rivadavia. Por consultas, llama al teléfono 498-2519. Viaje a Paraguay, visita del Papa Francisco, salida 9 de julio, dos noches, media pensión, en Asunción y Caacupé, 2.950 pesos. Cupo limitados. Consultas a los teléfonos 497-8035 o 154-299-394. Villa Urquiza, un lugar con historia, río y naturaleza. Una localidad que te espera. Villa Urquiza, turismo todo el año. Oficina de Informes, teléfono 487-2002. Leffler Dietz Aluminio, la marca que revoluciona la industria del aluminio. Leffler Dietz Aluminio, tu futuro hoy. Colón 222, General Ramírez, teléfono 0343-490-1500. Visítanos en internet www.leffler-dietz.com.ar. Maneja tranquilo, nosotros te protegemos. Instituto del Seguro de Entre Ríos, una empresa con compromiso social y el respaldo de toda una provincia. Lucas Dumé Inmobiliaria. Urbanización La Cumbre, situado sobre el acceso al Hospital Fidanza, a 1.500 metros de Ruta 11, en la localidad de Colonia Ensayo, aptos para vivienda o casa de descanso para fines de semana, donde la tranquilidad, las visuales y la naturaleza proporcionan un ambiente ideal para disfrutar. Consultas al teléfono 154-6126-55, 423-9243. Los Cardenales, 497, Oro Verde. En el mes de julio, la localidad de Aldea Valle María estará celebrando un nuevo aniversario de fundación. Visitamos la municipalidad, allí conocimos cómo desarrolla distintas obras en diversos puntos de la localidad. La verdad que uno se pone por ahí a hacer una revisión de estos 3 años y parece que fueran más por el vértigo, lo vertiginoso que han sido estos 3 años y medio y por la cantidad de concreciones que afortunadamente hemos podido traer a Valle María. Vemos cuando ingresamos a la localidad sobre la ruta lo que es la playa de camiones, ¿no? Algo que, bueno, se ha concretado en su gestión. Sí, se empezó en los primeros años la playa de camiones, justamente apuntando a un ordenamiento del tránsito en la planta urbana, a sacar por de pronto los acoplados que quedaban estacionados en las calles de Valle María. Para eso teníamos que darle a los transportistas un lugar seguro donde dejar sus vehículos y sus equipos. Por eso se hizo la playa de estacionamiento ahí al lado del cementerio, que gracias a Dios está muy utilizada por los camioneros de Valle María y de otras zonas también que están de paso, y nos da un ordenamiento en el tránsito importante. La aldea está ubicada en un territorio especial con sus lomadas, con sus lugares en donde también requiere obra, ¿no? Y una de ellas son los desagües pluviales. Sí, Carolina, nosotros veníamos con un desagüe pluvial que se había licitado en la gestión del intendente Klein. Por distintos motivos nunca se concretó la obra. Y la terminamos nosotros con recursos propios. Hay un pequeño tramo todavía que lo estamos terminando estos días. Justamente por la ubicación de Valle María, hay una zona de quintas que es zona baja donde el agua de lluvia se junta y producía graves anegamientos a 2 o 3 barrios de Valle María. Eso se está minimizando con esta obra y se está solucionando el problema que tenía el barrio del Yapebé y otras viviendas de vecinos que hace muchos años que viven en la zona. La verdad, para mí es una satisfacción porque
justamente los días de grandes precipitaciones, bueno, la preocupación siempre uno la tiene. Y bueno, con esta obra le estamos dando solución. No significa que por ahí en una de esas lluvias extremas no pase algún desborde, pero creemos que en lluvias normales o abundantes no vamos a tener los inconvenientes que teníamos años anteriores. Intendente, se cumplió el sueño de poder concretar la repavimentación, bueno, obra nueva, ¿no?, al balneario, porque sabemos que era hasta requerida por los propios visitantes. ¿Se pudo cumplir con este proyecto? Fue inaugurada recientemente con la presencia del gobernador y, bueno, ha quedado impecable esta obra, ¿no? Sí, es la obra más importante de nuestra gestión. Cuando ingresamos a la gestión municipal, bueno, empezamos con la elaboración del proyecto que lo hizo Vialidad Provincial. Y bueno, los pasos que muchas veces hemos comentado y que por suerte se dieron para que esta obra se concrete. Hoy la tenemos, está señalizada, está con recorriéndola de noche, la verdad que te impresiona, está muy linda. Y sí, es verdad que los turistas pedían un mejoramiento en el acceso, porque bueno, les gusta el balneario, pero tenían el inconveniente de los 7 kilómetros desde la ruta hasta el balneario, que estaban muy malas condiciones. Bueno, es una obra que hizo Vialidad de la provincia de Entre Ríos, y no me canso de agradecerle por esta magnífica obra. Y bueno, nosotros como municipio también hemos hecho grandes inversiones en lo que es el balneario municipal. Hemos construido 5 cabañas, hemos ampliado la proveeduría, se amplió también la zona de camping, la parte norte con quinchos, con asadores, mejorando los caminos, mejorando todo lo que es la distribución eléctrica, que era aérea, hoy es toda subterránea. Hemos hecho un deck ahí, un tipo mirador, muy lindo también. Y bueno, estamos trabajando continuamente en mejorar la estructura del balneario y mejorar todo lo que el turista necesita para seguir visitando Valle María. También se retiró una vivienda que estaba al ingreso del balneario, que era de un señor que vivía muchos años en el lugar. Se construyó una vivienda nueva, todo con recursos propios, o sea, son dineros que la municipalidad va poniendo por ahí en obras que pasan desapercibidas, pero que cuestan sus buenos pesos. Venimos incorporando actividades durante todo el año y bueno, estamos llegando a tener prácticamente un evento mensual que hace que el balneario sea atractivo en invierno, en otoño, en primavera y no solamente en la época del verano, naturalmente por las condiciones que tiene. Y bueno, en ese sentido venimos agregando eventos, torneos de pesca, encuentros de kayak, ahora próximamente de amantes del Citroën, van a hacer un encuentro ahí. En fin, continuamente estamos realizando actividades para que el turista nos visite y bueno, y disfrute el balneario en otras épocas del año que también tiene sus cosas lindas. Planta de agua también, otra de las obras, intendente, que se ha encarado a lo largo de esta gestión, una importante obra porque la idea es poder contar con agua dulce, ¿no?, aquí en la localidad. Sí, hay una primera etapa realizada que es la planta de tratamiento, la cisterna y otros equipamientos. Eso es a través del plan Más Cerca, financiado con fondos nacionales, y hoy estamos en gestiones con obra sanitaria de la provincia para la realización de la segunda etapa, que es por ahí la más importante, o sea, la cañería de impulsión, todas las obras que hay que realizar en el muelle allá en el río, cerca del balneario también, para poder contar con agua dulce en Valle María. Y bueno, creemos que en un breve plazo vamos a poder disfrutar de un agua de mejor calidad, si bien la que tenemos no es mala, pero bueno, las napas subterráneas con el paso del tiempo se van a ir saturando y los inconvenientes propios que trae el agua, un agua dura como el agua subterránea.
Complejo de piletas también, y al lado la construcción de lo que va a ser un salón que va a funcionar para actividades deportivas y recreativas y culturales, ¿no? Sí, ese es un complejo que la verdad que impacta, porque era justamente la zona de Quintas donde se hizo el desagüe pluvial que generalmente se inundaba. Hoy tenemos un complejo de piletas que lo hicimos desde cero en el año 2012 y 2013, también todo con recursos propios. Hace 2 años que está en actividad para los chicos de la colonia de vacaciones y bueno, para los vecinos y los turistas que muchas veces van al balneario y está lleno y vuelven y pasan su día acá en el complejo de piletas municipal. Y al lado un edificio que tenía varios años ya de construcción y estaba semi terminado, con recursos que conseguimos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde aportaron para los materiales y la municipalidad aportó la mano de obra y también algunos materiales porque queremos terminarlo íntegramente, así que estamos haciendo algunas cosas más que las que teníamos previstas en el proyecto. Allí van a funcionar los talleres municipales, los de música, los de actividades plásticas, hay talleres de cocina, talleres de distintos talleres que se hacen hoy desparramados en muchos lugares de Valle María, en pequeños lugares que cuenta la municipalidad, los vamos a concentrar en ese lugar. Y bueno, y sobre la marcha también apareció la creación del profesorado de música que va a empezar en estos días, y bueno, vamos a darle un espacio también en ese edificio. Pinturerías Silcolor, hogar, obra, automotor, industria. Casa Central Diamante, Tratado del Pilar y Belgrano. Sucursales en Aldea Valle María, Avenida Los Fresnos 53, en Crespo, Estrada y Rivadavia. Por consultas, llama al teléfono 498-2519. Casa Maralé tiene lo que necesitas en artículos de librería. Variedad en mochilas, lápices, fibras, cuadernos, repuestos de hoja, carpetas y mucho más. Casa Maralé, Los Eucaliptos 19 Oro Verde, teléfono 4975-303. Audiotec. Audio e iluminación profesional, venta de iluminación y sonido para instituciones, asesoramiento técnico especializado, todo en iluminación, fijas audiorítmicas DMX, cabezales móviles, láser, escáner, envíos al interior, venta por mayor y menor. Audiotec, Avenida Ramírez 5163, Paraná, teléfono 435-3719. Chapino Repuestos, repuesto en general del automotor, suspensión, tren delantero, encendido, embragues, frenos, filtros, lubricantes y aditivos. Anexo Bulonería, el mejor servicio en venta, colocación y control de baterías. Avenida de las Américas, kilómetro 4, teléfono 435-0937, tarjetas de crédito y débito. 11 de septiembre, viaje a Salta, fiesta del Señor y Virgen del Milagro. Excursiones incluidas, Tafí del Valle, Cafayate, Dique Cabra Corral, San Lorenzo, Tilcara, Punamarca y Salinas Grandes. 4 noches, media pensión, 4.400 pesos. Por consultas, llamar a los teléfonos 0343-497-8035 o 154-299-394. Se desarrolló el rally de motos y de cuatriciclos en las aldeas alemanas del departamento Diamante. En el balneario de Valle María se entregaron los premios. Estuve participando con una Yamaha WR450, una moto de enduro, preparada para esta ocasión, para rally. Estoy contento, vamos a esperar un poquito que terminen de hacer el recálculo de tiempo. Y lo más importante en esto es no perderse, y gracias a Dios no me perdí. Ahora se va a hacer toda la planilla de tiempo, se van a calcular los tiempos, los resultados, cómo vas penalizando, según si llegaste muy adelantado o muy atrasado, y en el cálculo final nos van a decir a ver cómo... ¿Cómo viste los caminos? Muy lindo, muy divertido. Hubo muchas partes que permitieron acelerar, ir muy fuerte, y las aprovechamos. ¿Cómo anduvo la máquina? Muy bien, muy bien. Realmente la moto se portó muy bien, tuve un par de inconvenientes solucionables, lo fuimos solucionando entre etapa y etapa y me permitieron llegar. Contento, creo que fue una carrera prolijita de parte mía y de los demás pilotos, alguna que otra perdida, pero una carrera bastante
bastante divertida sobre todo. Promocionando el tema de las aldeas alemanas, digamos, participan en Spassengutter, ¿sabes? Protestantes, todo, o sea, recorren toda la zona de nuestras aldeas, digamos, entre acá, entre Paraná y Diamante. Entonces es muy, muy importante mostrar lo nuestro, digamos. En lugares que a veces la gente que puede llegar a andar paseando no pasa, y con los rallies pasan en lugares insólitos, digamos, que a veces hasta uno mismo no lo transita. Y aparte quería agregar que en el fin de semana 10, 11 y 12 vamos a tener encuentro de citroneta también en nuestras aldeas, que también van a llegar acá a la aldea brasilera también. Sí. También van a contar con el aporte de la Junta de Gobierno para que nuestros vecinos también tengan algo más para ver. Leffler Dietz Aluminio, la marca que revoluciona la industria del aluminio. Leffler Dietz Aluminio, tu futuro hoy. Colón 222 General Ramírez, teléfono 0343-490-1500. Visítanos en internet www.leffler-dietz.com.ar. Casa Maralé tiene lo que necesitas en artículos de librería. Variedad en mochilas, lápices, fibras, cuadernos, repuestos de hoja, carpetas y mucho más. Casa Maralé, Los Eucaliptos, 19 Oro Verde, teléfono 4975-303. Corralón Oro Verde amplió el horario de atención para su mayor comodidad. De lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábados de 8 a 12:30. Te esperamos en horario corrido en Avenida Intendente del Castillo 395. Lucas Dumé Inmobiliaria. Urbanización La Cumbre, situado sobre el acceso al Hospital Fidanza, a 1.500 metros de Ruta 11, en la localidad de Colonia Ensayo, aptos para vivienda o casa de descanso para fines de semana, donde la tranquilidad, las visuales y la naturaleza proporcionan un ambiente ideal para disfrutar. Consultas al teléfono 154-6126-55, 423-9243, Los Cardenales, 497, Oro Verde. Hasta aquí Mirada Profunda, hasta un próximo encuentro, donde estaremos conociendo más sobre las localidades y el trabajo de su gente.